más de 2000 años, la primera historia escrita relató cómo estos remeros griegos emprendieron una batalla marítima contra la poderosa flota persa. Jerjes, el rey persa, había atrapado a Temístocles y su flota griega en la bahía de Salamina. Ahí se libró una batalla decisiva que resultó ser uno de los momentos cruciales de la historia. Decisivos en la historia. Persia, 485 antes de Cristo. La batalla de Salamina. En octubre del año 485 antes de Cristo, Jerjes, príncipe heredero de Persia, recibió la noticia de que su padre, el rey Darío, había muerto. Según la tradición persa, el rey era elegido por Dios. Como ningún simple humano podía coronarlo, el príncipe Jerjes se puso la corona él mismo y se volvió rey del imperio más poderoso del mundo. El rey ordenó a sus arquitectos que construyeran una enorme avenida con palacios. La nueva capital de Persia, Persépolis, se convertiría en la ciudad más espléndida del mundo antiguo. Miles de súbditos de todos los rincones del imperio llegaron con regalos para honrar a Jerjes: camellos de Egipto, cofres de oro de Asia Menor, brazaletes de África, pero nada de los atenienses. Jerjes no había olvidado el fracaso de Persia al querer conquistar Grecia, cuando la flota de su padre fue destruida por las tormentas y el ejército fue derrotado en la batalla de Maratón. Estaba decidido a que Atenas pagara por esa humillación. La resistencia al dominio persa era algo que no toleraría. Los persas eran grandes guerreros, gobernados por reyes ambiciosos. En el siglo V antes de Cristo, el imperio egipcio se extendía de Egipto al Mar Negro y de Asia Menor a los límites de la India. Aunque los persas tenían un ejército fuerte, eran conquistadores nómadas que expandían su imperio mediante el poder político más que con la fuerza. Se respetaban las religiones y las tradiciones locales, pero todos los conquistados se inclinaban ante el rey de reyes. Incluso antes de ser rey, Jerjes había sofocado rebeliones en varias partes del imperio, pero no podía adjudicarse grandes victorias. No había agregado un puñado de tierra ni un vaso de agua al imperio de su padre. Si aplastamos a los atenienses, expandiremos el imperio de Persia y sus límites solo serán el mismísimo cielo de Dios. La obsesión de Jerjes por vengar la derrota de su padre solo podía satisfacerse con la destrucción de Atenas. A un año de haber subido al trono, Jerjes comenzó a preparar la invasión. Reclutó centenares de miles de hombres en todo el imperio. Era el ejército más grande que había visto el mundo.
No había suficientes barcos para transportar un ejército de tales dimensiones, así que Jerjes hubo de llevarlo por tierra. Luego sería el turno de la poderosa flota persa. Desde Persépolis viajó a Susa y siguió el camino real a Sardis. Como había planeado originalmente su padre, Jerjes invadiría Grecia desde el norte. Pero primero, debía convertir la tierra en mar. Los trabajadores tardaron 3 años en cavar un canal a través del monte Athos. En esta ocasión, la flota de Jerjes evitaría las tormentas que habían arruinado los sueños de su padre. Para movilizar sus grandes ejércitos, Jerjes luego convirtió el mar en tierra. Cientos de botes fueron amarrados juntos y se convirtieron en un espectacular puente flotante. Violentas tormentas veraniegas azotaron el puente, y con el tiempo fue hecho añicos. Cuando Jerjes supo esto, ordenó que se castigara al mar con 300 latigazos y las palabras: ¡El rey Jerjes te maldice, te guste o no! O al menos eso cuentan los griegos. Cuando el mar volvió a estar tranquilo y los puentes habían sido reconstruidos, Jerjes se preparó para conducir a sus hombres a Europa. ¡Persa! Los he reunido porque quiero que actúen con valentía. Si conquistamos a los griegos, nadie en todo el mundo intentará oponernos resistencia. Eran tantos que se necesitaron 2 días para que el ejército persa avanzara por el puente flotante de Asia a Europa. Luego se dirigieron a Atenas con la flota persa siempre cerca. Atenas, Grecia, 480 a.C. En Atenas, casi se terminaba la construcción de una flota de 200 barcos de guerra recién diseñados, llamados triremes. Hechos de roble, estos nuevos barcos eran ligeros, rápidos y fáciles de manejar. Larga y fusiforme, cada galera contenía 3 órdenes de remos. 170 remeros en total. El trireme sería el arma secreta del poder ateniense en el mar. Temístocles, un político joven y ambicioso, había convencido a los atenienses de gastar su dinero en la construcción de los barcos. Temístocles sabía de la campaña de Jerjes para destruir Atenas. Su estrategia era trasladar el poder ateniense de la lanza y el escudo a la banca de remeros y al remo. La flota nueva estuvo lista a tiempo. Cuando botaron los triremes terminados, llegó el rumor de que el ejército persa había entrado a Grecia. Al saber de la invasión, los atenienses enviaron un emisario al oráculo de Delfos para pedir consejo sobre el ejército persa. Antes de tomar cualquier decisión importante, los griegos siempre consultaban a la gran sacerdotisa de Delfos. El emisario ateniense subió al templo a las faldas del monte Parnaso para oír la voz de la sacerdotisa que surgía de las entrañas de la tierra. Los dioses enviaron este mensaje al pueblo ateniense: ¡Desgraciados! ¿Por qué se quedan sentados? ¡Vuelen! ¡Vuelen a los confines de la creación! ¡Dejen sus hogares! ¡Salgan de los templos! Un muro de madera solo no será saqueado. Al oír el mensaje del oráculo, algunos atenienses se aterraron y quisieron entregar la ciudad de inmediato. Temístocles los reprendió por su cobardía. El oráculo había hablado. Su salvación radicaba en los barcos de guerra. Estos eran los muros de madera que no serían saqueados.
Los persas enviaron un mensaje a los griegos en el que exigían agua y tierra, símbolos de sumisión. Las ciudades del norte de Grecia se rindieron a los persas. Atenas, que recibió una última oportunidad para rendirse, se negó a hacerlo. Jerjes y sus tropas avanzaron a la ciudad. Al atravesar Grecia, cada vez más lugares cayeron ante él. Las mujeres y niños atenienses huyeron a la isla vecina de Salamina. La ciudad quedó paralizada por los rumores y el miedo. Solo quedaron los débiles y enfermos. Cuando los persas entraron a la ciudad, saquearon los templos, se llevaron las estatuas más sagradas y masacraron a los pocos ciudadanos que quedaban. Jerjes observaba mientras la ciudad se convertía en cenizas. Para Atenea, la diosa de la ciudad, todo parecía perdido. Jerjes había triunfado. La derrota de su padre había sido vengada, pero aún debía destruir la flota griega. Jerjes se reunió con sus barcos y fue a la bahía de Salamina. Los barcos griegos estaban esperándolos. La flota persa se acercaba y los comandantes griegos no podían ponerse de acuerdo. La mayoría quería retirar la flota griega de Salamina para no pelear con los persas, quienes veían con horror, los superaban numéricamente 3-1. Pero Temístocles estaba decidido a quedarse y pelear. Si peleamos en un mar angosto con pocos barcos contra muchos, lograremos una gran victoria. Pelear en un lugar angosto es favorable para nosotros. Hacerlo en mar abierto los favorece a ellos. El resultado de la guerra depende de nuestros barcos. Su determinación convenció a los demás comandantes griegos de que su única oportunidad de ganar era combatir a los persas en el estrecho. Mientras los otros barcos griegos se preparaban para la batalla, Temístocles envió a su esclavo de más confianza al campamento de Jerjes con un mensaje para el rey persa. Le decía que los griegos estaban a punto de huir. Cuando el esclavo volvió, informó que Jerjes había caído en la trampa y les había ordenado a sus capitanes que pasaran la noche bloqueando todas las salidas. Ocultos en la oscuridad, los persas se ubicaron en sus posiciones. Mientras los griegos dormían profundamente, las tripulaciones persas pasaron toda la noche en los remos. Seguro del triunfo, Jerjes subió a una colina para hallar un buen lugar desde donde pudiera ver la batalla. Bahía de Salamina, 23 de septiembre del año 480 a.C. En la mañana las naves persas estaban en sus posiciones. Algunas bloqueaban el estrecho occidental y el resto abarrotaba las angostas aguas de la bahía de Salamina. Esperaban algún movimiento de la flota griega, pero no hubo ninguno. Jerjes pidió consejo a cada uno de sus comandantes. Todos le dijeron que atacara, menos uno. La voz disconforme pertenecía a la única comandante, la reina Artemisia, una griega que ahora luchaba con los persas. Oh, rey, no uses tus barcos, no te arriesgues en la batalla. Estos griegos son superiores a ti en la navegación. No eres ya señor de Atenas, tu razón para emprender esta expedición. Pero Jerjes ignoró su consejo. Los griegos esperaron con paciencia a que el viento les fuera favorable. Mientras tanto, descansados, tras una noche de sueño, se prepararon para el combate.
viento soplaba hacia el sur y acercaba a los barcos persas a Temístocles. Los barcos griegos empezaron a moverse. Los persas, exhaustos, después de vigilar toda la noche, se dieron cuenta de su error. Los griegos, en vez de intentar huir, estaban a punto de atacar. Los jóvenes griegos luchaban por la vida misma de su nación. En cada trireme, 170 remeros bien entrenados juntaban sus fuerzas como un potente motor. Para asustar al enemigo, pintaron rostros en los espolones. En las orillas, los espectadores atenienses vitoreaban, pero al principio parecía que los persas llevaban la ventaja. La batalla comenzó cuando un barco griego embistió a uno persa, destruyó su popa y cubierta y arrojó a los marineros al mar. Los barcos persas quedaron cada vez más atrapados en el estrecho. Los barcos griegos más manejables les causarían estragos. A media batalla, el barco de la reina Artemisia parecía condenado. La perseguía de cerca un trireme ateniense. Rodeada por todos lados, se aterró, arremetió contra otro barco persa y al no ver alternativa, chocó contra él y lo hundió. Como lo había planeado Temístocles. Ahora había tantos barcos en el estrecho que era casi imposible distinguir los persas de los griegos. El rey persa observaba mientras sus barcos eran atrapados como peces en la red. Al saber que ese día la nave de Artemisia había sido la primera en embestir otro barco persa, Jerjes exclamó: ¡Mis hombres han vuelto mujeres y mis mujeres hombres! Los griegos ofrecieron una recompensa para quien atrapara viva a Artemisia, pero la reina escapó. Fue una de los pocos afortunados. Al finalizar el día, más de 200 barcos persas estaban hundidos. Los griegos solo perdieron 40. Se perdieron muchos hombres en ambos bandos, entre ellos el hermano de Jerjes. Jerjes volvió a Asia y dejó su ejército para que siguiera combatiendo, pero sabía que sin el dominio del mar nunca controlaría Grecia. Las fuerzas persas fueron derrotadas otra vez al año siguiente, en la batalla de Platea. Esta doble derrota fue un golpe enorme para ellos. Finalmente, Jerjes llegó a Persia, seguido por los restos de su ejército. Su enorme imperio, aunque seguía intacto, no incluiría a Grecia. Mientras Jerjes aún era el rey de reyes, Temístocles no era tan afortunado. Atenas no lo premió por la victoria en Salamina. En una ciudad basada en los principios de la democracia,
Su arrogancia le había ganado enemigos poderosos. Los ciudadanos se reunieron para emitir su voto y decidir el futuro de Temístocles. Si más de 6.000 escribían su nombre, sería exiliado de Atenas durante 10 años. Se contaron los votos y Temístocles fue obligado a abandonar la ciudad de inmediato. No podía ir a ningún sitio en Grecia. Desesperado, viajó a Persia e, irónicamente, le pidió ayuda a su viejo enemigo, Jerjes. Algunos dicen que Temístocles se entrevistó con el rey Jerjes mismo. Es más probable que se tratara de su hijo, Atajerjes. Soy el ateniense que te ha producido el mayor daño y el mayor bien. Si me destruyes, destruirás a un enemigo de los griegos. Estas palabras lo favorecieron y pasó el resto de sus días en la corte persa. La victoria griega en la batalla de Salamina en el año 480 a.C. fue un momento crucial para Grecia y la civilización occidental. El surgimiento de la época clásica también fue el inicio de la historia escrita. Salamina fue la primera batalla registrada detalladamente por un historiador. Reconocido como el padre de la historia, Heródoto centró su obra en la invasión persa de Grecia y en la batalla de Salamina. Yo, Heródoto de Halicarnaso, publico esta investigación para conservar el recuerdo de las grandes y maravillosas acciones de los griegos y los bárbaros. Tras su victoria en Salamina, los atenienses sintieron una renovada confianza en ellos mismos. Pero los mayores logros de la Grecia clásica aún estaban por venir. Sin el punto crucial de Salamina, no habrían existido el gobierno ni el imperio atenienses. Tampoco ningún centro de las artes, ningún Partenón, ninguna edad de oro. La gran cultura floreció en la Atenas de los siglos V y VI. Aristóteles y Platón produjeron sus grandes obras. Esta fue la época del teatro y la filosofía griegos, de la arquitectura y la escultura clásicas, los cimientos mismos de nuestra cultura moderna.